queremos pedir para ellos el medicamento que se llama Talurel, porque no entendemos por qué no se lo dan. Cuanto antes empiecen a tomarlo, mejor se encontrarán. Estamos aquí reunidos esta tarde con tres objetivos claros. Volver a reivindicar la autorización del medicamento al Gobierno de Aragón. Informar sobre la distrofia muscular de Duchenne. Y por último, recaudar fondo para la investigación de una cura definitiva. Hoy es un día muy especial para todos. El pueblo de Caspe se ha volcado, creo que enteramente, para apoyar a estos niños de Caspe. Y esperemos que el Gobierno de Aragón pues se haga eco de la demanda de la población de Caspe. Más de 50 asociaciones, prácticamente todo el comercio caspolino se ha volcado en esta fiesta, porque no deja de ser lo mismo, y esperamos que todo esto, a través de los medios como vosotros, que os estáis haciendo eco desde el primer momento, pues el Gobierno de Aragón ceda y por fin pueda tomar el medicamento para poder paliar en parte lo que es este síndrome de Duchenne. Tenemos la esperanza de que el día 17 de diciembre nos digan algo, pero de momento no sabemos nada, de momento están paradas. Estamos esperando ahora que publiquen el tercer ensayo. Si el tercer ensayo sale publicado en un sitio, una revista científica o lo que sea, nos dicen que le da la luz verde al medicamento y nos lo dan ya. La Ringlera es una asociación cultural de este pueblo y nosotros, en todo lo que podamos participar y colaborar con nuestro pueblo y con nuestra gente, siempre hemos estado y siempre estaremos. Pues nosotros vamos a hacer lo único que sabemos, que es pasarlo bien, intentar transmitir ese bien que nos lo pasamos tocando nuestras canciones, nuestros instrumentos tradicionales y, bueno, sumarnos a la reivindicación con alguna cosita graciosa que vamos a intentar decir, y sobre todo a estos chavales pequeños, que es lo que han venido aquí a pasárselo bien, que ellos todavía no lo entienden, pues que bailen, que canten, que griten y que se lo pasen bien con nosotros. Hoy es 12 de diciembre, fecha para recordar. Hoy es 12 de diciembre, fecha para recordar. Aquí estamos mucha gente, venimos a protestar. Aquí estamos.